gravità, no? La lettura che stiamo associando alla beata venita, la venita e la gloria di Gesù Cristo, è l'ultimo Dio. E la parola avviento non ricorda il libro dell'Apocalisse quando il Signore dice: io sto avvenendo e sto llegando e sto alla puerta e tocco. El che mi apre, io entrerò e hacer fiesta con él. En el anuncio del Señor tendría que contestar nuestro deseo del corazón: ven Señor Jesús, Maranatha, acércate. La queja que tenían los primeros cristianos era algo de un poquito lejos de nosotros. Los primeros cristianos se quejaban con Pablo: Pablo, tú no has dicho que el Señor tiene que venir pronto. Hace 7 años que estamos esperando y todavía no ha llegado. ¿Por qué tarda tanto? Y San Pablo tiene que decirle: el Señor no está tardando. El Señor nos da tiempo para convertir y cambiar nuestro corazón. ¿Qué diferencia si no te voy a decir, tú sabes qué? A las 8:45 se acaba el mundo. Todo contento, ¿eh?
recibiste la primera comunión? ¿Ya está confirmado? ¿Qué quiere hacer? ¿Te cura que te viene a misa el domingo con el domingo? ¡Ay, por favor! Era un día. Los padres no van a estar. ¿Cuántos de los padres que están aquí en 40 años, 35 años estarán todavía? No sabemos. Yo seguro no. Yo soy contento si me dejan como 15, 20 años más. Ya estamos. Él que lo siento alguna vez, digo, tú sabes, lo siento por los jóvenes. Ellos que están un poquito más mayorcitos aquí, un día, la vida era mucho más simple. Tú que eres policía, ¿no? Tú sabes cómo ha cambiado la situación. Una vez apareció un policía, un cura, una monja, una persona mayor. Ahora, ¿qué? ¿Y qué? Una vez que los padres hablaban, se entendieron que era los padres de antes eran santos y ahora no. Se escuchaba. Ahora ya ha desaparecido todo, la problemática, la dificultad. Una vez la cosa más simple, o era hembra o era varón. Ahora o hembra o varón. Y pum, que como 25 12 del pecho. Que crea confusión, porque muchas veces un poquito como se empuja, va a ser difícil por ellos. Esto porque se tiene que dar una fuerza. Esta fuerza es la fe, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. No cambia. Allá ahora me puedo aclarar. Tengo una duda. ¿Qué me dice mi fe? Tengo un problema. ¿Dónde encuentro una sugerencia? ¿Dónde encuentro un consejo? ¿Esto por qué la fe? Que la fe no es lo mismo que la religión. La religión es una expresión de la fe. El hecho de que usted está aquí exprime que usted cree en la presencia de Cristo y la Eucaristía. Esta es la fe. Creo que el Señor está allá. Ahora esta creencia, esta fe, me llena de irme a la gracia, al amor que tú tienes con tu esposa o tu esposo. No es que me va a ir con la bandana. Yo quiero a Ana o a Mónica o a que sea. Lo tiene en el corazón. Y allá después se manifiesta cuando. Espero, Ahora espero que no creo el mío. Cuando es el aniversario, cuando es un cumpleaños, cuando escucha, cuando le va a decir, no te preocupes, te ayudo yo a limpiar los platos, a arreglar la mesa. Se expresa el que tiene en el corazón. Es el mismo por la fe. Pero la fe está siempre presente. Siempre hay que apoyar a esto porque buscamos el espectáculo a esta fe. Creer como verdaderamente la fe nos permite que abrimos manantiales de la gracia de Dios y darnos ojo, fuerza y perseverancia, fuerza en la dificultad, en el sufrimiento, en la problemática. Perseverancia sabiendo que el que el Señor ha prometido, Él lo cumplirá. Deseemos la obra de las tinieblas y le pedimos la alma de la luz. No rellenamos de comilonas, borrachera, lujuria, desenfreno, pleito, envidias. La borrachera no es la borrachera del vino. Porque no hay que aquí como la gente, la mayoría no hay que se borracha, que voy a decir borracho, alguno pasa. La borrachera tan peligrosa, la borrachera del ser, que yo soy algo. Desprecio del otro, alejarse de lo demás, de la misma familia. Aquí mando yo, aquí soy yo, te vive a mis espaldas y ahora me tiene que obedecer. Este es el orgullo que no te dejará entrar en el reino de los cielos. El Señor lo ha dicho: los orgullosos no entrarán en el reino de los cielos. Entra en el reino de los cielos el que se pone al servicio como Jesucristo por amor. Los jóvenes,
gente te considere, porque te encontrará un hombre desgraciado si haces eso. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que dependo de la opinión de los demás. Y ahora tú has hecho algo de bonito, tienes siempre algo que tiene envidia y te va a decir, esto no es también así, esto debería de cambiar. Y si tú dependes de la opinión de los demás, te fracasas, te llenas de rabia, de rencor, de resentimiento. Si tú estás buscando que sea el mejor que tú puedas, para ayudar a los demás, alguien te hace una crítica, perfecto, mira, no me han dado cuenta de eso. Ya sé que tengo que cambiar alguna cosita, que pueda ser mejor, y tiene un ideal. Y el otro que está buscando que destrozarte se encuentra sin armas. ¿Por qué? Porque ve que el mal que te tira, tú lo transformas en bien. El insulto se tira atrás con él. ¿Y tú por qué no buscar a buscar el plan que Dios tiene para ti? No tener pleito, ni envidia, no tener razón. ¿Por qué cuando tiene un pleito, para qué? Así la voy a ganar. Y después que la ganada, ¿qué pasa? Que nadie está contento. Te pelea en la casa, porque se tiene que hacer así. Y al final hacemos como tú quieres. Y te siente un malestar dentro. Porque al final sabe que no es así. Que no es así que se tiene que llevar la cosa. Lo importante es la comunión, el caminar juntos. Y ahora sí que viene la bendición de Dios. Al corazón humilde el Señor lo bendice. Al corazón que se pone al servicio, el Señor lo levanta. Y al final termina, ¿no? Noé, el diluvio. Ahora, gracias a Dios, que antes decía esto una fantasía, ahora más y más se están descubriendo que a un cierto punto la tierra otra vez fue cubierta de aguas. Están descubriendo sobre los montes, el Asia Central, hasta esta cosa tan grande, el Everest. Han encontrado conchas. ¿Cómo han llegado allá? Cubierto de agua. Pero cuando lo ven, decía que en 40 días vendrá el diluvio. Ah, otro viejo chiflado. Esto tiene que espantar. Hasta que dice que no llegó y se llevó todo el mundo. Esto pasa también en la iglesia. Dice, cuidado, cuidado, cuidado. Por favor, ponte al paso con la mentalidad moderna. Ponte al paso con la ciencia.
No la cumple, tiene
Gracias.